De Olaya Herrera a Pedro Urrego, por Félix Alcázar González Mira. No había querido escribir estas líneas pensando que este estribillo fuera pasajero por la memoria débil y corta de nosotros los colombianos. Pero observo que empezó en el estadio de Barranquilla. Con el tiempo se fue repitiendo en otros y hace parte, viendo redes sociales, de consignas familiares en villancicos propios de estas Navidades. Se va entonces concluyendo que es un querer y aspiración de buena parte de los colombianos. Se va incrustando en el alma colectiva nacional la consigna Fuera Petro. Dicen los comunicadores de la época, no había sonido en los estadios ni empresas dedicadas a medir la opinión mediante encuestas, que en 1934 la Plaza de Bolívar en Bogotá se llenó de multitudes. Espontáneamente, portando pañuelos blancos que eran agitados para expresar agradecimiento al presidente Enrique Olaya Herrera por la manera en que había conducido un gobierno transicional entre la hegemonía conservadora de 44 años y la República Liberal. Agradecimiento sincero del pueblo al que supo conducir un gobierno de concertación nacional como exponente destacado de la generación del centenario. Olaya Herrera legó a los colombianos su espíritu conciliador y de unidad republicana. En 1956, en la Plaza de Toros de la Santa María, fue el principio del fin de la dictadura del general Rojas Pinilla ante el cansancio con su gobierno expresado por el pueblo al abuchear a su hija María Eugenia en compañía de su esposo. Recuerdo como estudiante universitario que en la inauguración de los Juegos Centroamericanos y el Caribe en 1978 en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, la bucheada y gritería la soportó el presidente Alfonso López Michelsen. Se había granjeado la animadversión de la dirigencia paisa por la parálisis de algunas obras, la lentitud en la ejecución de la infraestructura necesaria para los Juegos y el enfrentamiento permanente con el periódico El Colombiano, que lo trataba como su contradictor político. Para su fracasada reelección, fue definitivo el ambiente hostil de Antioquia que prefirió a su hijo Belisario Betancourt. También registró un encuentro de trabajadores sindicalizados en el Coliseo Iván de Bedú con el presidente Turbay, donde no le dejan hablar por la bucheada atroz a la que fue sometido, produciendo por su parte la retirada del escenario. Sabiendo, como lo está demostrando el caminar de los 41 años que hace que terminó su gobierno, que fue pródigo con Antioquia en obras públicas y efectivo en el tema de la seguridad. También con menos intensidad, pero con más frecuencia que los dos gobernantes liberales, a Santos se le escucharon griteríos y abucheos en algunos escenarios públicos, donde asistía a eventos. El pueblo lo tenía por traidor, mentiroso, corrupto, desleal y despreciable. Recuerdo en un encuentro de dirigentes del occidente al alcalde de Santa Fe de Antioquia, pedirnos a los asistentes cordura y respeto por el señor presidente ante el ambiente hostil que se respiraba por su presencia. Contrario a todo lo anterior al doctor Álvaro Uribe, ya con medición de encuestas, se registró la más alta popularidad de cualquier presidente en la historia nacional, al punto que su favorabilidad al terminar su segundo mandato era superior al 80%. Y, como rompiendo récord con el mayor contacto con las comunidades registrado en gobierno alguno, siempre en el ejercicio de gobierno era recibido con esperanza, expectativa, fe y creencia al grito de Uribe, Uribe, Uribe. En el entendido que el pueblo estaba experimentando un verdadero gobierno del cambio al sentir la mejoría en todos los indicadores. El presidente Petro podría mirar la historia del gobierno de concertación nacional de Olaya Herrera para realizar mirados 93 años atrás, su invocado y reiterado acuerdo nacional, no para imponer sus ideas, realizar sus proyectos ideologizados o como dice Pedro Medellín, lo que se busca es pasar la cuenta de cobro a las EPS en el agro. No se trata de modificar la estructura de propiedad de la tierra, sino pasar factura a los terratenientes que durante años se han beneficiado de un sistema tan desigual, o la reforma pensional, antes que buscar un sistema de pensiones más homogéneo, de mayor cobertura y más equitativo para los colombianos. Trata de quitarles a los grandes banqueros uno de los negocios más lucrativos del país. Ojalá el reciente cónclave de 2 días con todo su equipo lo oriente en la dirección del acuerdo nacional, o de lo contrario se seguirá escuchando con su presencia o en su ausencia, que es más grave, el coro esperanzador de Fuera Petro.